lo cepillen, no le gusta que le quiten los nudos, pero ahorita se está dejando muy bien. Es muy importante ver cómo abordamos a nuestros perros. Si lo abordamos ya de una manera para someterlo y así desde el principio, entonces vamos a tener problemas. Tenemos que convencerlos poco a poco. Y si es un perro que no se deja, entonces tenemos que empezar con poquito. A cepillarlo un poquito, en lo que lo acaricio, lo apapacho, le doy un premio. Si se fijan, está todo nervioso, pero bueno, es con paciencia. Y tal vez no alcance a cepillarlo todo en el mismo día, pero bueno, el chiste es que él entienda que no hay problema, que es una experiencia que puede ser muy satisfactoria y que no tiene por qué ser algo feo. Pero en el caso de Polito, estos son buenísimos, porque quitan la pelusa y al mismo tiempo no jala, que eso es súper importante, que hay unos cepillos que jalan horrible. Entonces, bueno, él está a gusto y lo podemos cepillar con toda calma. Ahora, ya como paso siguiente, es que si ya se está dejando, entonces ahora sí ya puedo hacer el separado en capas para poder cepillar desde abajo, porque si se fijan, si yo estoy cepillando desde arriba, pues no alcanzo a ver todo lo que hay abajo. Pues, sí, sin pellizcar la piel, eso es súper importante. Y entonces ya puedo ver esta capa de abajo y cepillarla mejor, que allí sí hay nudos. Y a pesar de que estaba pasando yo el cepillo hace ratito por encima, no lo sentía porque pues estaba cepillando lo que ya tengo aquí agarrado. También puedo hacerlo con mi mano, ¿eh? No necesariamente tiene que ser con esas cositas, pero bueno, a mí se me hace mucho más fácil con eso. Puedo ir subir el pelo con mis manos. Aquí le dolió un poquito, entonces lo que vamos a hacer con este nudo es abrir con la tijera, con mucho cuidado de que Polito no vaya a acercar su cabeza a la pata y se vaya a lastimar, ¿no? No lo quiero cortar. Entonces abro el nudo con mucha paciencia, abro el nudo aquí también con mucha paciencia, sin molestarlo, tranquilo, Polito. Y voy dividiendo el nudo con mucho cuidado porque no quiero que Polito termine teniendo una mala experiencia del cepillado. Y aquí puedo con el peine y deteniendo la base del pelo. Esto es súper importante porque si lo jalo con todo y con el peine así, con todo el nudo, voy a jalar su piel y no quiero que él sienta eso. Entonces detengo con mis dedos la base del pelo y entonces ya puedo extraer el nudo mucho más fácilmente. Así. De esta forma. Sí, ya me está gruñendo Polito. Tranquilo, es con mucho cuidado. Ahí ya sale otro nudito. Es con mucha paciencia y mucho cuidado. Con mucho, mucho, mucho cuidadito de no lastimar. Y aquí, por ejemplo, ya estaría buenísimo. Hicimos un pedacito. Y antes de que se enoje, darle un premio. Para decirle, ay, lo estás haciendo súper bien. Muy bien, guapo. Muy bien, te estás portando muy bonito. Sí, te estás portando muy bonito. Ya no le gustó. Es con mucho cuidado. Tranquilo, Polito. Es con mucho cuidado. Que lo vaya tolerando poco a poquito. Y bueno, ya si ahorita no quiere, pues lo dejo en paz un rato y ya le sigo al ratito. Pero esa es la forma en que podemos abordar a nuestros perros que tienen miedo de ser cepillados. O si no, por ejemplo, si me está dejando, si ahí no quiere y me deja cepillarle acá, puedo continuar en otro lado y después, sin que se dé cuenta, seguir un pedacito acá, que sí se da cuenta, pero bueno, seguir otro pedacito por acá, cepillarle todo, darle un premio, acariciarlo, otro nudito por acá y así poco a poquito con mucha paciencia. Pues muchas gracias por su atención a todos los amigos del Club de Jackie Junior y nos vemos en el siguiente consejo.